Bueno, ahora vamos a hacer una receta de pan de masa madre. Teniendo la masa madre en el punto que les mostré, vamos a hacer una receta común y corriente, ¿no? La idea es que sea sobre 1 kilo de harina. ¿Qué quiere decir? Que haya 1 kilo de harina en total en la masa de pan. De ahí nos van a salir 2 hogazas, ahora lo vamos a ver. Entonces, la harina que vamos a utilizar es una harina común y corriente, ¿vale? De las panaderas sevillanas, que se puede encontrar en cualquier lado, o una harina cualquiera de supermercado. La masa madre, ¿vale? Que la tenemos en su punto, esponjosa, sin degradación ahí del gluten, que se recoge rápidamente encima de la cuchara. Agua, ¿vale? Y la sal, que la vamos a guardar, todavía no la vamos a poner. Bueno, aquí tendremos lo que sería una masa madre en su punto, ¿no? O sea, en plena actividad. Que es una masa madre en la que vemos bastantes burbujas de gas carbónico, ¿vale? Se ve esponjosa. Yo veo que ha duplicado el volumen de cuando la tenía aquí en el bol. Y sobre todo veo, mira, esa cantidad de burbujas, y veo que la red de gluten, ¿vale? Sigue ahí, ¿me sigue? No hay una degradación, ¿vale? Cuando la masa madre está muy ácida, el gluten se rompe rapidísimo. Entonces esa masa madre estaría en el punto perfecto, ¿ven? Parece, es muy muy esponjosa, ¿vale? Y estaría en el punto perfecto para poder entrar a hacer pan. También la probamos, igual que antes. Y tenemos un sabor muy muy suave, a una acidez muy muy suave. Incluso menos que un yogur, ¿vale? En ese punto estaría perfecta para hacer pan. Bueno, empezamos pesando la masa madre, ¿vale? Entonces vamos a pesar. Vamos a utilizarla un 40%. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a utilizar para 1 kilo de harina 400 gramos de masa madre. Entonces vamos a pesar. Vale, vamos a colar un poquillo. Ven lo esponjosa que está. Esto es importante. Y que al probarla tenemos una acidez muy, muy suave. Muy ligera, vamos. Menos que un yogur casi. Ahí, bueno. Tampoco nos vamos a ir de piquiniquis, pero ahí está. Vale. Ese poquito de masa madre que nos queda aquí, es lo que vamos a nosotros a mantener para perdurarlo, ¿vale? Incluso con una cucharadita así, podríamos mantenerla y ahora refrescarla con una parte de harina, una parte de agua, y guardarla para por la noche si quiero hacer otro pan, o darle otro refresco por la noche, que yo después explicaré bien el sistema para tener pan todos los días, ¿vale? Se lo guardamos. Ahora taramos el bol y ahora vamos a utilizar esta harina específicamente de fuerza, de las panaderas sevillanas. Bueno, es una harina normal, también común y corriente. Si utilizamos una harina normal, después veremos que el porcentaje de masa madre lo podemos bajar un poquito, pero vamos, que con esto va bien. Con el punto que tiene ahora la masa madre está muy bien, porque está poco ácida y muy activa. Entonces vamos a pensar, serían en los 400 gramos de masa madre que tenemos ahí, hay 200 de harina y 200 de agua. Entonces si queremos 1 kilo total, tenemos que pesar 800 gramos de harina aquí, ¿vale? Para que sumado a los 200 gramos que hay en los 400 gramos de masa madre, tengamos 1 kilo total de harina. Justito. Bueno, justísimo, ¿eh? Bueno, va a ser justísimo. No lo tenía medido. Ahí, el gramito, ya está. Vale, ahora vamos a pesar el agua, que dependiendo de la harina que estemos usando, en ese caso que es de fuerza, le puedo subir un poquito la humedad, ¿vale? Pero si es una harina normal planificable, lo que vamos a hacer es ponerle menos agua, ¿vale? Porque al tener harinas con más gluten o con más fuerza, lo que tenemos harinas que absorben más agua, y pues que nos den una masa más consistente con la misma cantidad de agua que si hiciéramos con una harina normal, ¿no? Entonces, yo quiero calcularle más o menos un 65% de hidratación. Serían 650 gramos de agua, menos los 200 que tendrían los 400 gramos de masa madre que hemos echado al principio, porque eran 200 de harina y 200 de agua lo que tenía esa masa madre, ¿no? Entonces vamos a pesar 450 gramos de agua. ¿A qué temperatura? Pues depende de la temperatura que haya en vuestra casa, en vuestra cocina. Aquí como hace frío, ahora mismo está haciendo bastante frío, entonces la estoy poniendo templadita, ¿vale? A una temperatura así como para bañar a un bebé. Al principio es bueno tratar de ser lo más exactos posible. Aquí 2 gramitos de más no hay problema, ¿vale? Y ya veréis que después a ojo pueden ir corrigiendo las cosas. Entonces ahora lo que hacemos es mezclar, ¿vale? Con la ayuda de una cuchara empezamos a mezclar, ¿vale? Entonces, como les decía, de este kilo de harina y los 660 y 650 gramos de agua, vamos a obtener 2 hogazas. Vamos a ver el tamaño que la vamos a obtener. Aquí ya pasamos a la mano, entonces lo que hacemos es estrujar, ¿vale? Que salga, que se mezcle bien. No hace falta untar la mesa ni nada, dentro de un bol lo vamos a hacer. Y ahora, una vez tengamos bien mezclado esto, lo que vamos a hacer es dejarlo reposar, el conjunto, entre una media hora y unos 40 minutos, sin agregar la sal todavía. Ese proceso lo que hace es acelerar el desarrollo de gluten. Entonces, cuanto más desarrollado ya el gluten, más retiene el gas el pan, más volumen tenemos. Entonces, en ese proceso es como para evitar amasar tanto, lo que hacemos es dejar solamente la harina, el agua y la masa madre, que empiece a desarrollarse solo el gluten. Y después le ponemos la sal y ya van a ver lo que hacemos. Aquí lo importante es que no hayan grumos de harina sin mezclar. Mezclando, rebañamos en las paredes del bol. Aquí. Vale. Y así tal cual lo dejamos, lo vamos a tapar, eso sí, para que no se seque la superficie, con un film o entre una bolsa de plástico, todo el bol dentro de una bolsa de plástico, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que se seque la superficie, ¿no? 30-40 minutos y ya seguimos, incorporamos la sal y ya seguimos con el resto del procedimiento. Vale, aquí ya han pasado 40 minutos y aquí, si miramos, ya se ha ido desarrollando el gluten poco a poco, todavía le queda un poco, ¿vale? Pero ya hay una cierta red de gluten aquí. ¿Lo veis? Entonces ahora, al incorporar la sal, lo que vamos a hacer es también terminar de desarrollar el gluten. Entonces mira, bajamos esta masa a la mesa. Aquí. A ver. Vamos lo más rápido posible para que se desprenda. Vale, ya tenemos pesada la sal, que son estos 20 gramitos de sal. Vamos a incorporar. Nos pasamos aquí, nos dimos así un poquito. Vale, estamos aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es empezar a fresar la masa para incorporar bien la sal. Hasta que no sintamos granitos de sal. Van a ver cómo la sal hace que se recoja el gluten, que quede más tenso y la masa se empieza a despegar de la mesa. Vale, una vez ya nos sentimos que hay granitos de sal, lo que vamos a hacer es levantarla y doblarla. Giramos y la doblamos así, rápidamente, para que no se pegue a las manos. Entonces lo hacemos así, un par de veces nada más, así, hasta que quede lisa. Y ahora lo que hacemos es bollarla, ¿vale? Hacer un bollito que genere tensión en la parte de fuera, ¿vale? Bueno, ahora lo que hacemos en el mismo bol, incorporamos un poquito de aceite, juntamos bien el bol, ¿vale? Y vamos a meterla con la parte bonita hacia abajo. Vale, quitamos todo lo que tenemos aquí untado en la mano. Y aquí le damos un pliegue de esta forma. Aquí. Traemos de afuera hacia el centro. ¿Vale? Aquí. Para que quede ahí recogidita. Eso lo llamo yo una flor. Le damos una florecita de todos lados. ¿Vale? Que queda ahí. La tapamos y ya la dejamos que fermente un ratito. Cada más o menos 15-20 minutos le vamos a dar un pliegue así de esa forma, ¿vale? La destapamos, le damos el pliegue y la dejamos otra vez. Va a estar más o menos unas 3 horas. Bueno, aquí tenemos nuestro pan, la masa que hicimos con masa madre. Entonces lo que hemos hecho aquí, le hemos dado ya una flor, ya he pasado los 20 minutos, ahora han pasado otros 20-25 minutos y le vamos a dar otra flor. Entonces levantamos del extremo y doblamos hacia el centro. Levantamos de aquí ese extremo y sin romper la masa, importante para que no se pierda el gas que hay ya dentro de la masa. Ven que ya está bastante esponjosita. Entonces aquí, vale, completamos una vuelta, así. Y terminamos, la sostenemos un ratito aquí para que se quede junta, vale. Y ven la tensión que tiene ahora, que está tensa la masa, pues vamos a esperar. Y si después de haberle hecho la flor en 15-20 minutos vuelve a hincharse y a aplanarse un poquito, a relajarse la masa, ya quiere decir que tenemos que entrar a la siguiente fase. Si no, lo que hacemos es darle otra flor y esperar. La señal es cuando pasen 15 minutos después de haber dado la flor y crezca otra vez, ya nos dice que tenemos que entrar a porcionar. Bueno, aquí ya ha pasado la otra media hora y vemos que la masa sigue creciendo, que hay burbujitas de fermentación y que se ha relajado, que antes cuando le dimos el último pliegue se había quedado como recogidita y ahora se ha relajado un poco, se ha aplanado, ¿no? Entonces le falta un poquito de tensión, entonces por eso le vamos a dar otra flor. Le he hecho una gotita de aceite, aquí un poquito nomás, vale, ahí, por los laditos, y ahora levantamos igual, sin desgarrar la masa. ¿Vale? Giro, cojo la punta del siguiente y la solapo sobre la anterior, así, para que tenga buena tensión. Y yo creo que después de esta flor van a pasar 20-30 minutitos y ya voy a entrar a formar, porque la veo bastante gasificada ya. ¿Ven? Se ve que a partir de la anterior ha crecido rápido y tiene mucha fermentación, ¿ven? Tiene bastante pompas, y ustedes van a notar que está muy gasificada, muy popochita, muy infladita la masa. Entonces ya les está indicando que podemos entrar a formar el siguiente. Tapamos y en 20-30 minutos ya empezamos a formar. Bueno, aquí ya han pasado la media hora, ¿vale? Después de la última flor, el último pliegue que le hicimos a la masa. Si os fijáis, no hemos hecho prácticamente ningún amasado. El amasado que le hemos dado es el reposo, el tiempo y los pliegues o las flores que le hemos ido dando en estas 2 horas y media, 3 horas que habrán pasado. La masa después de la última flor vemos que otra vez se ha aplastado un poquito, que está gasificada, bastante fofa, y entonces lo que me indica a mí es que ya prácticamente está para entrar a formar. Entonces lo que vamos a hacer es primero una preforma, ¿vale? Eso se hace normalmente para no bajar la masa, partirla y formar ya de una vez el pan, porque si no la tensamos mucho y perdemos mucho volumen o gas que ya tiene aquí en la fermentación. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: vamos a bajar la masa con cuidado, la llevamos a despegar aquí, bastante cuidadito, ¿vale? Que no se desgarre tanto, algo se va a desgarrar, pero bueno, tampoco hay tanto drama, y ahí está, ¿vale? Echamos un poquito de harina por encima. Y aquí vamos a sacar dos hogazas. La acomodamos así para que el volumen nos ayude ahora a porcionar. ¿Vale? Entonces, cogemos con la ayuda de un cuchillo. Yo tengo un cuchillo jamonero aquí en casa. Entonces, lo que hacemos es partir a la mitad. ¿Vale? Ahí. Del tirón. Separamos. ¿Vale? Y ponemos el corte hacia arriba. Aquí ya vemos burbujas de la fermentación en el corte de la masa. Vale, pues vamos a dejar aquí un momentito esta y trabajamos primero esta. Igual la ponemos por el lado del corte aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es llevar las puntas sin desgarrar la masa, nunca estoy cogiendo y rompiendo así, con mucho cuidado, la sellamos aquí, cogemos esta punta aquí encima, esta punta encima, esta puntita encima y esa puntita encima, como si le hiciéramos una flor a cada una de estas masas. Le damos la vuelta, vale, y un poquito de harina y bollamos aquí un poquito, sin darle demasiada tensión, ahí, un bolladito, metiendo un poquito de masa en la parte de abajo, ahí está. No le quiero dar tan fuerte porque si no la desgasifico, le quito todo el gas que ya tiene la masa y no quiero eso. Igual hacemos con esta, un lado enfrentamos, otro encima, otro encima, otro encima, otro encima, otro encima, otro encima y así, ¿vale? Y terminamos con este aquí, damos la vuelta, bollamos muy suave y nada, la dejamos 15-20 minutitos aquí, tapadita, que se relaje un poquito y ya entramos a formar. Ya han pasado 20 minutos, entonces lo que vamos a hacer, bueno, esa fue la primera masa que bollamos, quitamos el film, ¿vale? Y ahora lo que hacemos aquí en otro espacio, ¿vale?, es echar un poquito de harina, ¿vale? Cogemos la masa, con cuidadito de no desgasificarla, y la volcamos con la parte de arriba hacia abajo, ¿vale? Vemos que está bien esponjosita, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es formar. ¿Qué vamos a hacer? La traemos, es un estilo de formado, ¿vale? La traemos hacia acá, ¿vale? Que se junte, la levantamos de aquí, que se junte aquí también, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es sellar, tirar de esa parte como si hiciéramos una flor, ¿vale? De aquí, montamos esta, sellamos de aquí, montando aquí también un poco, ¿vale? Y aquí sellamos, como intercalándola, y aquí terminamos, ¿vale? Y aquí vamos a recoger con cuidadito, sin romper la masa, como enrollándola. Aquí, ahí. Un poquito las puntitas, echamos una buena cantidad de harina, ¿vale? Porque ahora va a ir al cesto de fermentación, que ahora les explico una opción cuando no tenemos cesto de fermentación. Entonces lo que hacemos ahora es ponerle un poquito de harina al cesto de fermentación, sobre todo por los laditos aquí, para que con la humedad, porque eso va a ir ahora a la nevera, ¿vale? Para hornearlo mañana, va a dormir toda la noche en la nevera. Entonces lo que hacemos aquí es voltearlo con cuidado, ¿vale? Y ponerlo aquí, ¿vale? Ahí, echamos un poquito de harina aquí por encima, ¿vale? Esto lo vamos a dejar unos 20 minutitos aquí fuera, y después a la nevera va a ir con un trapito así seco encima, ¿vale? Lo vamos a meter en la nevera y lo vamos a dejar hasta mañana, hasta el momento de hornear. Que no quiero esperar hasta mañana, pues lo que hacemos es dejarlo aquí más o menos una hora, ¿vale? Que crezca aquí en el vanetón, ¿vale? En el cesto de fermentación, y antes de hornearlo le damos unos 15-20 minutitos en la nevera para que se enfríe la masa un poco. Y hacemos lo que yo voy a hacer mañana, exactamente lo mismo, desmoldamos, lo ponemos en la bandeja del horno, le hacemos los cortes y lo horneamos como voy a mostrar yo mañana, ¿vale? En el siguiente paso. Vale, ahora la otra opción que es bastante interesante es a la hora de no tener un cesto de fermentación, nos podemos ayudar de un trapo limpio. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos la vuelta aquí, igual, formamos de la misma forma, aquí, traemos aquí, y aquí volvemos a cruzar, es cruzando aquí, montando, cada vez que crucemos montamos aquí, montamos, ¿vale? Y montamos, y aquí enrollamos con cuidadito, ¿vale? Ahí, como la quiero redonda, entonces vuelvo y enrollo en ese sentido, aquí, nada, vuelto aquí, vale, aquí ya tenemos la masita. Lo que hacemos es echarle una buena cantidad de harina, ¿vale? Dejamos aquí un momentito y ahora cogemos un trapo limpio. Este ya lo tengo de haber usado para otro pan, entonces ponemos un trapito aquí, echamos un poco de harina, una buena cantidad de harina, ¿vale? Y al pan sobre todo aquí. Volcamos el pan, ¿vale? Con el nudo hacia abajo, y lo que hacemos, hay gente que lo que hace es dejarlo así en un colador, pero es mucho más fácil. Cogemos las puntas, ¿vale? Y lo vamos a cerrar aquí. Entonces, Cogemos así, que quede bien cerradito, que no le dé el aire de la cámara directamente. Y le vamos a hacer un nudito, ¿vale? Pero alto, que quede holgado, ¿vale? No que quede aquí apretado a la masa, porque la masa va a crecer en el horno. Entonces se va a quedar ahí apretujada en el pan y no en el trapo. Entonces lo que vamos a hacer es cogerla, hacerle un nudito un poquito más arriba. Con un lacito cualquiera. Yo voy a coger un trozo de papel film, ¿vale? Aquí. Y aquí le hacemos un trocito, un nudito ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es igual, contener la fermentación igual que el banetón, pero en este caso con el mismo peso, por la tensión aquí del lacito, lo va a sostener. Y esto lo vamos a dejar también unos 20 minutitos aquí fuera y después lo metemos en la nevera. En la nevera sobre un colador o sobre algún corcho o algo para que no quede esto directamente sobre la bandeja fría, ¿no? Vamos, que va a tener frío. Y ya después mañana lo horneamos. Vale, bueno, ya vamos a hornear. Entonces tengo precalentado el horno a 220, ¿vale? Con calor arriba y abajo y ventilador. Les voy a enseñar un truquito para que no tengan que ponerle agua hirviendo ni nada de eso para la humedad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es soltar la masa. Ahí. Y ahí está la masa, ¿vale? Vamos a poner un poquito de harina aquí en la parte de abajo. Está bastante sequita, que es lo que me interesa, ¿vale? Le quitamos la tela y la ponemos a dar la vuelta. Ahora lo explico bien por qué a la bandeja. Le ponemos un poquito de harina encima, ¿vale? Para que se marque ahora bien el dibujito que le vamos a hacer. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es hornearlo, ¿vale? Cubierto con un bol hacia el revés, ¿vale? O dentro de una olla que no tenga mangos de plástico, ¿no? Que se pueda meter en el horno. Entonces, ¿cuál es la idea? Que aquí el vapor que va a generar la misma pieza de pan va a mantener, va a hidratar la superficie y va a permitir que crezca bien la masa dentro. ¿Me siguen? Entonces no hace falta ponerle bandeja abajo con vapor, con caliente, con agua hirviendo ni nada, sino solamente con su propio vapor se va a cocinar. Entonces, es un truquito así sencillo. Entonces por eso le doy la vuelta a la bandeja. ¿Por qué? Para que me case bien el bol y no me queden tantos espacios por donde se escape el vapor. Entonces eso igual me va a retener bastante el vapor durante el horneado. Vale, pero antes de hornearlo, lo que vamos a hacer es hacer los cortes. Vamos a hacer unos cortes de hogaza común y corriente. Entonces con un cuchillito, con un cúter bien afiladito, ¿vale? Cortamos, ¿vale? No tan profundo, no hace falta tan profundo. Vamos a hacerlo de 5 cantos, a ver. De aquí. Vale, aquí en el centro le podéis hacer una crucecita, ¿vale? O una espiguita, así, porque la masa permite, ¿vale? Que le dibujemos lo que querramos. Al estar tan seca la superficie, nos permite hacerle un dibujito ahí. Vale, tapamos y ahora lo que vamos a hacer es darle en un horno de esos pequeños, lo voy a dar casi 40 minutos con el bol encima y después le quito el bol y termino de dorarlo. En un horno más grande le pueden dar solamente 30-35 minutos, lo pueden mirar. Si ven que le falta un poquito crecer un poco todavía, pues lo dejan tapado un rato más. Ahora lo miramos, ¿vale? A los 40 minutos lo miramos. Pasados los 40 minutos lo que vamos a hacer es sacar el pan con mucho cuidado y sobre todo mucho cuidado con el bol, porque el bol está muy caliente. Lo dejamos a un ladito con mucho cuidado que no se vaya a quemar nadie y ya lo que hacemos es dejar que el pan termine de dorarse. Bueno, ahora vamos a meter el otro, ¿vale? Echamos un poquito de harina aquí, ¿vale? Lo vamos a desmoldar aquí con cuidadito, lo vamos ayudando de a poquito. Para no romper la masa, que vaya cayendo ahí poquito a poco. Está fría, ¿no? De la nevera. Vale, y la acomodamos un poquito. Echamos un poquito de harina. Que marque bien el corte ahora. Vale, le vamos a hacer los cortes. Entonces vamos a hacer una figurita. Vamos a tirar un poquillo aquí. Hacemos un pequeño cortecito aquí, muy superficial. Vale, lo acomodamos y lo tapamos con el bol. Aquí lo mismo, igual, el horno a 220, vale, fuerte. Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, 40 minutitos con el bol. Y después para dorarlo, vale, por si ustedes ven que la base se les está haciendo mucho, entonces lo que hacen es quitar el calor de abajo, ¿vale? Dejan solamente el calor de arriba y el ventilador. Quienes no puedan quitar esa opción o quitar el fuego de abajo, lo que hacen es poner una bandeja abajo para que disipe mejor el calor en la parte de abajo y no se les haga una suela tan gruesa. Bueno, ya han pasado los 40 minutos de este. Vamos. Mucho cuidado, quitamos el bol. Una vueltita para que se dore. Lo que vamos a hacer es darle solamente calor arriba, porque la base ya tiene que tener una buena base, ¿no? Entonces vamos a esperar solamente que dore arriba. Vale, pues bueno, ahora ya vamos a abrir el pan. Eso vemos que cruje, ¿vale? Lo que les decía de la suela, el problema es que lo suyo es dejarlo después los últimos 20 minutos solamente con el calor arriba, ¿vale? Para que no se haga una suela demasiado gruesa, ¿vale? Y no quede tan tostada, ¿eh? Como esta. Pero vamos, que también está muy bien, crujientito y tierno, ¿vale? Vamos a espartirlo. Y un consejo para guardarlo es porcionarlo en rodajas, ¿vale? Filmarlo bien y congelarlo ya en las rodajas para después tostarlo directamente congelado al horno, ¿vale? Si no lo vais a comer inmediatamente, sino empezar a cortarlo poco a poco, ¿vale? Para no quitarle corteza aquí y no dejarlo en contacto con el aire para que se seque la miga. Este es un pan con la miga bastante jugosita. Qué bien huele. Y este. Una miga más abierta. Vale. Ahí tenemos pan.